Muy buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, este equipo me acaba de llegar al taller con la avería de que no está encendiendo. Este es un televisor Sony Bravia de 32 pulgadas. Vamos a proceder primero con conectarlo a lo que es a la toma de corriente para verificar lo que es la avería. Y si se logra apreciar, vemos que no hace absolutamente nada. Sí, vemos que no tenemos ni aunque sea ni LED de standby, ¿verdad? Este es un televisor, como le dije, de la marca Sony Bravia. El modelo del equipo es un Sony, ¿verdad? Como le dije, KDL32B330. Es un televisor de la marca Sony. Ahora, para resolver lo que es esa avería, ¿verdad? Y si eres nuevo en el canal, por lo menos te invito a que te quede lo que es hasta el resto del video. Y si te gusta el video, manita arriba para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos, ¿verdad? Lo primero es suscribirse al canal. Entonces, vamos a proceder con destapar el equipo. Cuando ya tengamos lo que es el equipo destapado, entonces procedemos lo que es la evaluación y la reparación del equipo. Y aquí vemos que tenemos lo que es el equipo destapado, ¿verdad? Entonces, vamos a conectarlo nuevamente para verificar nuevamente lo que es la avería. Lo conectamos. Y si se logra apreciar, vemos que no tenemos lo que es LED de standby. Si le damos lo que es a power, vemos que no está haciendo absolutamente nada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a buscar lo que es el voltímetro a ganar más tiempo y verificar los voltajes del capacitor, porque siempre tenemos que tener algo en cuenta, que cuando un televisor no enciende, lo primero que tenemos que verificar son los capacitores del filtro gordo de la parte del primario, para verificar qué tipo de voltaje tengamos acá. Entonces decimos que en esta ocasión tenemos 394 voltios. Decimos que es un voltaje aceptable, porque casi siempre tenemos que verificar estos voltajes, porque dependiendo del modelo y el equipo, aquí lo que es la parte primaria, los voltajes varían. Entonces ya nos vamos a lo que es la parte primaria, a la parte secundaria, para verificar los voltajes del standby para la parte de los que van para la main board. Entonces vamos a acercar un poco más, ponen una de las tierras chasis, ya la tengamos acá, y verificamos si en esta ocasión nada más vamos a tener 3.3 voltios. Y si se logra apreciar, tenemos 3.3 voltios del standby. Decimos que es un voltaje aceptable. Ya los otros voltajes van a estar cuando el equipo encienda. Entonces vamos a verificar acá lo que es en la parte que va para el botón de power, que decimos que es en esta ocasión este cablecito que va acá. Vamos a verificar los 3.3 voltios para ver si están acá. En esta ocasión creo que este, así mismo decimos que es 3.3 voltios. Vamos a verificar con darle a power y para verificar si hay una variación de voltaje. Vamos a verificar cómo lo puedo. Vamos a ponerle lo que es este, para tener un poco acá lo que es la parte de acá, para darle lo que es a power, porque eso es lo que necesitamos. Vamos a verificar si tenemos alguna variación de voltaje. Vemos que al parecer, yo dándole eso a power, no, déjame ver, déjame dar otra vez, si no fue que se movió, porque vi como que hubo una variación de voltaje. No, al parecer es como cuando lo muevo, que esa variación está acá, pero están fijos. Mira, ahí se movió, pero están fijos. Lo que es los 3.2 voltios, vemos que están estables. Lo que hay que verificar, si es que tenemos algún corto, lo que es la parte de la main. Ya después, si verificamos que hay algún corto, lo que es la parte de la main, que está haciendo de por qué es que el equipo no está encendiendo. Tú sabes que si hay un corto, el equipo lo que va a hacer es que se va a proteger y no va a funcionar, porque está bloqueando lo que es la parte del microprocesador. Entonces vamos a darle a continuidad y verificamos si en esta mica, aquí, todas estas micas que están acá, a ver si hay algún corto que está bloqueando lo que es la parte del regulador. Vamos a verificar toda esta mica.
y verificamos que esta no está en corto, verificamos esta de acá, tampoco, y verificamos la otra, tampoco. Vamos a verificar esta que está acá, tampoco. Vamos a verificar esta que se ven como que están negras. Y si se logra apreciar, si se logra apreciar, a ver de cuánto es que tengamos acá, al menos que sea por la bobina. Aquí vemos que tenemos un homiaje, ahí como que se fue, vamos a darle otra vez. Pero tenemos un homiaje de 49 ohmios, 49, 50, ahí se le quitó. Vamos a verificar esta que está acá. Aquí tengamos un homiaje de 47. Vamos a verificar esas que están acá. A ver, que la que están delante de este osciladorcito que está acá. 49, 92. Y esta que está acá. Al parecer nada más tenemos esta dos, esta con 48 ohmios y esta con 48 ohmios también. Lo que vamos a hacer, vamos a quitar esta y esta y verificar, al menos que sea por la bobina que tengamos acá, que tengamos ese corto. Y vamos a verificar entonces. Vamos a desmontarla y a verificar si el corto se persiste o se le ha ido. Y ahí vemos que ya le hemos desmontado lo que es la mica. Vamos a verificar si el corto persiste. Vamos a verificar esta. Y si se logra apreciar, ahí vemos que el corto no persiste. Y vamos a verificar acá. Y si se logra apreciar, vemos que ahora el corto no persiste. Vamos a verificar lo que es la mica. Así mismo. La mica parece estar como desvalorizada. Vamos a verificar con conectarlo nuevamente y verificar si el equipo está solucionado. Ahí vemos que está conectado. Vamos a levantarlo, por lo menos si tenemos lo que es standby. Sí, ahora sí vemos que tenemos por lo menos lo que es standby. Vamos a darle lo que es a power. Y si se logra apreciar, vemos que el equipo ya está encendiendo. Como le dije, al parecer nada más era la mica que tengamos acá. Al parecer era esa mica que estaba haciendo ese tipo de daño. En esta ocasión, esa reparación es fácil, rápido y sencilla y segura. En esta ocasión lo que vamos a hacer, vamos a ponerla. Si queremos, también nos la ponemos en caso de que se le haga complicado, pero la podemos poner con cualquier mica de cualquier otro tres pisos. La vamos a poner y va a funcionar bien, porque eso está ahí para proteger lo que es el micro. Entonces casi siempre es importante ponérsela, pero el equipo enciende y va a estar bien, va a funcionar todo correctamente. Ahí vemos que el equipo, vamos a apagarlo. Ahí lo apagué. Vamos a darle a encender para que vean que está todo funcionando correctamente. Vemos que ahí el equipo está todo correctamente. No tenemos ninguna, porque no tenemos ninguna dificultad por parte. Esperemos que suba. Y vemos que hasta acá este pequeño video. No lo vamos a cansar tanto porque vemos que la reparación ya por lo menos es exitosa y segura, que eso era lo que querían. Pues nada, si te gustó el video y eres nuevo en el canal, por lo menos te invito a que te suscribas. Cualquier cosa me puedes comentar por Instagram. También verifica la opción de unirse, que tengo unos planes bastante buenos. Que mayormente que se una lo que es en el plan medio. Ya ahí lo que quieran hablar conmigo personal no. Lo que quieran hablar conmigo vía WhatsApp, que ya es por ahí mucho más rápido, pues se le contesta. Pues nada, que Dios me lo bendiga. Hasta un próximo video. Chao, chao.